Bueno, parceros, ¿cómo están? Hola, buenos días. Aquí estamos tejiendo una malla de pesca, una malla, una red, un chinchorro. Y hoy les voy a enseñar cómo tejerla con tres agujas a la vez. O sea, cómo tejer el chinchorro o la red de pesca con tres agujas. Miren, aquí están las tres agujas. Y las tres agujas están agarradas de la malla. Miren. Está la malla, en este borde tengo una aguja, en el otro borde tengo la otra aguja y aquí vengo con la otra aguja tejiendo. Entonces présteme mucha atención y bienvenidos a un nuevo video. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí vengo tejiendo normal con mi aguja. Vamos a hacer el ejercicio de llegar hasta la otra esquina. ¿Listo? Entonces, estoy tejiendo con nudo sencillo. Estoy tejiendo con nudo sencillo. Vamos a llegar al otro extremo y ahí van a ver cuál es el truco para poder tejer con tres agujas. Dos agujas siempre deben estar en el borde, ¿no? Sí, dos agujas siempre deben estar en el borde. Entonces, las dos agujitas siempre deben estar en los bordes y una es la que está paseando para allá y para acá. Listo, voy a correr aquí un poquito para poder mostrarles bien. Entonces venimos tejiendo. Recuerden que este tejido va en zigzag. ¿Sí? Tejemos una parte y ahí nos devolvemos. Y volvemos y tejemos otra parte y ahí nos devolvemos y vamos bajando en zigzag. ¿Sí? De todas formas, en el perfil está el video de cómo empezar a tejer una red desde cero. Ahí explico con una sola aguja cómo comenzar, ¿sí? Que lo complejo es comenzar. De igual forma, con una aguja, pues es mucho más sencillo. Pero para que ustedes no le pongan y no la malla no tenga tantas añadiduras y nos rinda más el trabajo, yo tejo con tres agujas a la vez. Entonces, aquí ya vamos a llegar al otro borde y van a ver cómo cambio de aguja de una vez. Miren, esta es con la que estoy tejiendo. ¿Sí? Entonces, ya vamos a llegar acá y ya les voy a decir cómo va quedando y qué beneficio tiene tejer con tres agujas. Bueno, ya le mencioné uno muy grande, que es que rinde más el trabajo. No tiene usted que estar a cada rato estar rellenando, ¿sí? Estar recargando su aguja, ese es uno. El otro es que no va a tener tantas añadiduras de hilo porque pues con tres se va a ir ahí para abajo, se va a ir lo de las tres, el hilo que tengan las tres agujas. Y lo otro es que en los bordes va a quedar con un refuerzo. Ya les voy a mostrar el refuerzo que queda muy similar a la malla que venden, que viene de máquina. Sí, prácticamente nos estamos convirtiendo en máquina. No, mentiras. Saludito muy especial a todos los amigos nuevos que están viendo nuestro canal. Muchas gracias por el apoyo. Y bueno, y vamos con la mejor energía y la mejor actitud. Aquí ya vamos a llegar, miren. Esta malla es de 50 mallas, es de ojo de 3.3. Entonces, mire, aquí está la última malla. Hago mi nudo normal. ¿Sí? Y listo. Pero mire, me quedó el hilo de la otra aguja. ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Cómo soluciono eso? A ver, presten mucha atención. Suelto acá. ¿Sí? Y para entrelazar estos dos, hago como cuando voy a cerrar la vuelta de la atarraya. Le paso por acá y lo subo un tricito, calculando el tamaño de la malla. Pongo el mallero acá y lo subo acá. Trin. Hay que subir, hay que dejarlo, hay que tratar de dejarlo a ras, ¿sí? Miren, ahí quedó a ras. Listo, ahí quedó a ras. ¿Y qué hago? Me hago un nudo y medio. Sí, aquí me hago un nudo y medio. Y sale, mire.
Y ahí ya quedé listo para empezar a devolverme ahora de aquí para allá. Pero voy a cambiar de aguja. Yo no voy a usar esta, sino voy a usar esta. Y esa es la que está allá, que es la de madera. Voy a dejar esta aguja aquí y voy a coger la otra aguja. Listo. Aquí tengo ya esta otra aguja. Este ejercicio, ¿con qué fin lo hago? Con el fin de que se den cuenta que sí se puede tejer con tres agujas. ¿Listo? Y empiezo normal ahora a devolverme. Acuérdense que les dije que uno teje en zigzag. Entonces bajo acá y hago el nudo. Y aquí comienzo otra vueltica y para allá. Miren, ahí van quedando los nuditos parejos. ¿Sí? Aquí me voy aquí para allá, juicioso. Tejiendo bien elegante con la otra aguja. Y recuerden que la aguja con la que comencé a tejer la dejé en el escalón, en la escalera. La otra está ahí en la mesa. La otra está ahí en la mesa. Vean, aquí está. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dejo con esta rapidito la vuelta y cambiamos de aguja. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a mover un poco la cámara y voy a tejer un poquito más rápido. Me voy a hacer un poquito hacia acá para tejer más rapidito y que ustedes se den cuenta, pues, lo bueno que es tejer con tres agujas, ¿sí? Es muy, 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 muy bueno. Y con esto nos va a rendir mucho para hacernos una malla, sea del tamaño que sea, o para hacernos un chinchorro, un tamaño, bueno, lo que se les ofrezca, lo van a poder hacer aquí con tres agujas. No sé si aquí me ven, si aquí sí. Y si me ven. Ahí ya empezó a salir la agujita para allá, el hilo de la punta. Esto me lo habían pedido muchos, muchos amigos, muchos seguidores, que cómo hacían para poder tejer con dos agujas. Entonces, aquí estoy tejiendo con tres. Cojo y le voy pasando con una. Y termino con esa y sigo con la otra y termino con esa y sigo con la otra hasta que acabe el hilo. La idea es acabar el hilo parejo y las añadiduras pues ya van a ser menos, ¿no? Y si sí me va a rendir más el trabajo. Entonces, para los amigos que trabajan vendiendo redes, que quieren hacer sus redes para vender, este es un truco muy pero muy bueno. ¿Listo? Vamos a seguir tejiendo aquí rapidito y nos cogemos la otra aguja. Esta aguja de madera ahorita la voy a poner también en el escalón y voy a tejer con la que está en la mesa. Esta es de 50 mallitas. Esta es una red de pesca que se está haciendo para unos pozos de cachama. Entonces, hagan la cuenta. Son 50 mallas y el ojo es de 7 centímetros. Es una malla que va a quedar de 3 metros y medio de onda. Y el largo, la idea es hacerla por ahí de unos 40, 50 metros. Qué largo es lo que va así de alto. Sí, aquí estamos tejiendo es de lado. La malla la estamos haciendo de lado. ¿Sí? Que es una técnica mucho más rápida y fácil para tejer redes de pesca. ¿Sí? Y este es una terleca número 15. Es una terleca número 15 de tres piernas.
de 3 hilos, también viene de 4 hilos, pero ya es número 21, pero también es muy buena. Es más, yo comencé esta malla con esa arriba, la comencé con número 21 y muy buena. ¿Por qué siempre dejo los bordes con un material más grueso? Para que quede más resistente, ¿sí? Con el tiempo. No la tejo toda con ese material porque ya quedaría muy gruesa para el ojo. Bien, pues ya nos vamos acercando. Y hacemos otra de la misma que hicimos ahorita, de cuando iba, de encontrarnos con las dos, con los dos hilos, y arrancamos con la otra aguja y así nos mantenemos intercalando las tres agujas. Pues, desde hace rato quería hacerles el video, pero la verdad no había podido, pues unos temas de salud, pero ya estamos de vuelta. Estamos aquí con toda. Bueno, ya me quedan tres mallitas y llegamos a la unión. Y ahí ya me paso para allá a volver a hacer la unión normal, como si fuéramos cerrando una vuelta de atarraya, y empezar a ir para abajo con la otra aguja. Listo, aquí ya cabe. Entonces, como acá ya cabe, vuelvo y hago la unión. ¿Cómo hago la unión? Los cruzo así. Le meto acá por debajo, la subo y calculo con el mallero. Calculo con el mallero que quede a borde, que quede borde con borde. Mire. Ahí quedó borde con borde. Hago mi gasa y hago mi nudo y cierro. Listo. Ya cerré. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner esta aguja. Voy a poner esta aguja por acá. Y voy a coger la otra aguja. Porque ahora voy a tejer con esta aguja. Entonces, acá con esto queda comprobado, demostrado, que sí podemos tejer nuestra red de pesca con tres agujas diferentes. Mire, y estamos tejiendo a la vez. Lo que pasa es que damos una vuelta con una y seguimos con la otra, y así sucesivamente. Entonces nos va a rendir muchísimo la tejida. Vean, y la voy intercalando, voy cogiendo, voy dando la vuelta con una, después cojo y suelto y hago con la otra, y vean. Y va quedando acá un refuerzo, mire. Va quedando aquí el refuerzo. Que eso queda estirado, ¿sí? Esta parte de acá. Si no, entonces no quedaría este refuerzo, ¿sí? Listo, parceros. Dios me los bendiga. Me alegra mucho haberlos saludado, haberles enseñado otra cosita. Nos vemos en otro video. No olviden suscribirse y compartir. Nos vemos. Chao, chao.